Bueno, listo. Ahora sí, los saludo. Hola, bienvenidos a Cocina con Gracia. En este domingo, como siempre, fantástico, comenzando semana, preparándonos para hacer esta vinagreta sofisticada. Esta vinagreta se llama vinagreta sofisticada de naranja. Es una vinagreta deliciosa, creada por un chef. Y les voy a contar la historia, porque aquí me bajé yo algunos de mis recetarios. Y este libro, que se llama Un sabor de Georgia. Es un libro súper tradicional de la comida sureña norteamericana. Este libro me lo traje de un viaje hace casi 2 años y tiene recetas de todo lo que quieran de la gastronomía sureña norteamericana. Y una de esas recetas es la que les voy a enseñar hoy, que yo le puse vinagreta sofisticada de naranja, pero realmente se llama, les voy a decir, vinagreta de naranja y crema de leche. Pues no nos dice nada, pero es sofisticada porque la forma de prepararla y todo es una delicia. Entonces, les voy a contar los ingredientes. Hoy no me acompaña Juan. Juan está paseando los perros. Estaban un poco necios, los pobres. Entonces está Douglas, que es mi esposo, y me está acompañando hoy. Así que, amor, cuando te encuentres por ahí preguntas y cosas y todo, me interrumpes, por favor. Y bueno, vamos a hablar, si te acercas aquí, vamos a hablar de los ingredientes. Aquí los tenemos. Primero les enseño los ingredientes secos. Esta es la harina de trigo. Son 2 cucharadas. Tenemos una... No, ¿te lo corro? Listo. 1 cucharadita y media de sal. 3/4 de cucharadita de mostaza. Mírenla, que es... La tengo aquí en granitos. Puede ser seca. Esta es seca. Y... O si no la tienen así, pues pónganle mostaza normal, no se preocupen. Esta es paprika, es una pizquita, yo puse toda esa, pero es una pizca la que necesitamos. No es paprika, creo que es pimienta cayena. Es pimienta cayena, mentiras. Es pimienta cayena, que es picantica, por eso es un poquito, es que era otra receta que estaba preparando y por eso se me cruzaron los cables. 2 cucharadas de azúcar. Aquí tenemos en crema de leche 1 2/3 de taza, 1 2/3 de taza de crema de leche, 1/2 taza de jugo de naranja, 1 huevo, aquí lo tenemos, 1 huevo, y aquí tenemos 1 cucharadita de jugo de limón, mírenlo, aquí lo tenemos en esa jarrita toda cuquita que les mostré el otro día. Aquí tengo algunas de las herramientas que necesitamos. Esta vinagreta se hace al baño María, es una vinagreta elegante, chévere, nada complicada, por eso no se preocupen. Y aquí tenemos el aditamento de mi olla al baño María. Yo voy a prender, no te vengas todavía para acá. Aquí tenemos, la voy a poner en bajito, tenemos un poquitico de agua, les muestro, miren, para hacer al baño María. Y el baño María lo hacemos porque ponemos una olla encima. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Acá, vamos a poner entonces a calentar el agua. Mientras vamos allí mezclando. Entonces, lo primero que hacemos, voy a hacer esto aquí a un lado, que es de lo último que vamos a utilizar. Y aquí, acércate por favor, aquí a la ollita. Porque esta es la olla del baño María, acuérdense. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es mezclar las 2 cucharadas de harina con las 2 de azúcar. Yo utilicé esta azúcar morena. Pues vengan, pelamos aquí esto bien, que no quede porque está medido muy exacto. Listo. La sal. Acuérdense que la sal les dije que es 1 cucharadita, una y media cucharaditas de sal. Aquí tenemos la mostaza. Y la pizca de la pimienta cayena, es una pizca, porque es picantica, una pizquita, y ya, y listo. Entonces lo que hacemos es, ¿se acuerdan de mi mezclador del otro día, todo divino? Lo mezclamos, todo esto así primero en seco, lo mezclamos en seco. Eso sí, una vez esté así, mezcladito en seco, muy bien, vamos a poner... 3 cucharadas, vamos a correr aquí un poquito esto, 3 cucharadas, yo diría que un poquito más, para poder revolver de crema de leche. Entonces, 1, 2, ay,
ya van como tres, pero eso no importa. Se revolvemos un poquito, que está un poquito separada, por lo que lo estaba alistando. Entonces, pongámosle otro poquito. Listo. Porque esa, de todas maneras, ahorita con el calor se aclara. Muéstrenme a ver cómo va nuestra agua. La más alta para que se caliente. Y lo que hacemos acá, a mí en ese caso prefiero utilizar este. Es que tengo aquí estos varios, no sé si lo utilicemos. Este que es un mezclador de esos que yo tengo, tantos distintos y demás. Yo creo que si quieres, enfócate aquí en lo que estoy haciendo, porfa, que me interesa que lo vean. Así lo mezclamos primero, porque al mezclarlo y lo ponemos en el calor, ya la crema de leche se aclara. No les queda esto así tan, tan pegotudo, pero lo que queremos es que se mezclen las tres. Yo ya siento hirviendo el agua. Entonces, amor, si quieres, vente de acá y nos vamos a ver. Ya está hirviendo. Entonces, quiero que vean acá que ya está hirviendo el agua. La ponemos en bajito para que no esté tan fuerte y ponemos nuestra olla. Y ahí dejamos que empiece a calentar. Exactamente. Miren, quiero que mires eso. Me parece bien que les hayas mostrado el fuego. Ya se está empezando a derretir la crema de leche. ¿Sí ven? En el fondo. Haberlo mezclado hace que la harina no se nos apelmace y además de eso, que comience a coger cuerpo, espese, que es la tarea que tiene la harina en esta vinagreta. Una vinagreta deliciosa, distinta, que si les gusta, miren, la pimienta cayena, si les gusta, la ponen, si quieren, la quieren un poquito picante, si no, pues no, si no, pues no. Esto, preguntan, si sí. No tenemos crema de leche, ¿se puede usar leche half and half o yogur griego sin sabor? Yo preferiría, por ejemplo, queso crema, que inclusive con el ácido le da, o preferiría yogur, sí, queso crema y yogur, preferiría. La leche es muy líquida y esto necesita parte de la cremosidad. Miren, ¿sí ven? Ya está listo. Entonces, batimos un poquito mientras se espesa nuestra salsita que estamos haciendo acá inicialmente. Y mientras, digamos que no dejamos de batir. Eso. Miren, si ven las pepitas de mostaza, como se ven de lindas, se ven súper bien, ellas van soltando y demás. De esto se trata. Dejémosla un poquitico ahí. Vale, entonces vamos a batir el huevo. Mientras termina de estar la salsa, vamos a batir el huevo. Yo ya tengo lista la batidora acá. Muy bien. Para que no hagamos desastres, porque como estamos solitos, entonces vamos a echar toda la crema de leche aquí con el huevo y luego le vamos a agregar el jugo de naranja. El limón es al final, por lo que es tan fuerte, es el más fuerte de los dos cítricos que estamos haciendo, usando acá. Vamos a dejar esto allá. Listo, miren, ya está espesita. Exacto, perfecto. Ya está para que le echemos la mezcla. Voy a retirarla del fuego. Hay que retirarla. Y la ponemos aquí a un ladito. Ahorita la. Este. Permíteme y me traigo el jugo de naranja y el limón, porque es lo que vamos a hacer en este momento. Obviamente esta se pone más bajita porque este recipiente está bajito. No vamos a hacer desastres. Vamos a hacerlo con un whisk, que es súper fácil, que es el mismo batidor de alambre que estábamos usando hace un ratito.
porque escogí esto que está muy bajito, lo hacemos así y le ponemos el jugo de limón y seguimos batiendo para que no se corte. Exacto. Y lo que hacemos ahora es que ponemos en esto que está caliente, por favor acércate, eso lo ponemos acá y vamos a, porque tenemos debajo el calor del vapor. Voy a cambiar de uso. Este no está cómodo para esto que estoy haciendo. Eso. Entonces, bueno. Aquí voy a cambiarme de mano para que puedas tener mejor acá. Eso. Mira. Primero vamos mezclando poco a poco. Yo creo que te vas haciendo ahí. Estoy haciendo sombra. Eso, vamos poniendo más. Bueno, y ponemos el resto. Listo. Vamos a batir, voy a dejar esto por acá. Me atravieso por acá. Y vamos a seguir batiendo. Listo. Aquí ven, es una vinagreta deliciosa, suave. Mírenla, aquí está lista. Ustedes sencillamente la ven acá. Listo, revuelta. Vamos a recoger todo esto. Y les voy a decir para qué les sirve. Para ponerla sobre vegetales, para ponerla sobre granos mezclados, por ejemplo, en unas arvejas que ustedes cocinen. En ensaladas que tengan frutas. Eso es muy, muy bueno. Vamos a ver, probamos. Probemos. Como ya la harina ha hecho su papel, que es la de espesar, y lo mismo de alguna manera la crema de leche, o lo que ustedes utilicen, el cambio está bien. ¿No han hecho más preguntas? Entonces, les sirve el queso crema, el yogur, ese par son un poquito más ácidos, la crema de leche no tanto, entonces de pronto les aporta un poco más de sabor, un sour, ¿no? Un acidito. Y lo que hacen es que la dejan enfriar, la guardan. Yo preparé este recipiente que me encanta para este tipo de preparaciones y lo dejan enfriar al no está tan caliente. Lo dejan enfriar, ustedes aquí lo ven muy líquido. Pero no está tan líquido. No, espérame, yo cojo mi trapito de acá y lo seco porque esa escurridera es horrible. Eso sí. Muy bien. Entonces la dejan enfriar acá y luego la meten a la nevera. Y va a coger un espesor delicioso. Vamos a poner esto acá. Oigan, es que hoy ha hecho un frío brutal, entonces no me quise quitar el buzo. Me veo toda rellena, pero estaba haciendo mucho frío. Bueno, acércate por favor. Y, mira, no, espérame, porque aquí no está. Usemos este whisk. No está tan bien revueltica. Que nos tiene que quedar muy bien revuelta. Mire, me ha quedado un poquito pegada. Esto es importante, tener cosas más chiquitas, más grandes, para que lleguen a las esquinas. Listo. Yo casi que me atrevería a decir que le pondría un poquito más de fuego de pronto, para llevarla a un espesor mayor, pero como yo ya le he hecho varias veces, esto funciona muy bien. Listo. Ahí está. Es una vinagreta, acuérdense que no es una salsa. Eso me parece que importante que lo tengan en cuenta. Es una vinagreta. Las vinagretas son más líquidas, las salsas son más espesas. Entonces, aquí tienen esta, que ustedes, cuando ya esté fría, la pueden cerrar, esta es hermética, entonces, fuercita, y se va para la nevera, y lista nuestra receta. ¿Cómo les pareció? Yo espero que les sea muy útil, como les digo, la pueden usar con vegetales fríos, queda deliciosa. Aquí está, con vegetales fríos, todo súper, y queda con una vinagreta muy versátil, porque que les sirva, no solamente para una ensalada, pues, es buenísimo. Ensalada con frutas. Es como agridulce, es deliciosa, es
muy elegante, muy chévere, así que disfrútenla. Señor, ¿qué hago? Las gafas. ¿Mis gafitas? Ay, sí, las gafitas. Es que sin las gafas no veo bien. Yo espero que disfruten mucho esta receta. Úsenla de verdad y les queda súper rico. ¿Cuánta ponen? Es del gusto de ustedes. Pueden dejarla un poquito más al fuego si quisieran, pero yo la he usado así y es una maravilla típica de la cocina sureña de los Estados Unidos, que es muy rica. Es una cocina ancestral que viene de la época en que llegaron los esclavos a los Estados Unidos y bueno, han traído una cantidad de cosas y se han mezclado toda una cantidad de fórmulas que llevaron a esto. Es que, es más, les voy a decir, esta receta, esto es hecho por los miembros, o sea, este libro es un libro que tiene muchísimas copias, tiene 260 mil copias y fue creado por los miembros del Newman Junior Service League, que es como la liga de servicio Junior Newman, que es la que recogió esto entre señoras, personas jóvenes, personas de la sociedad sureña en Georgia, en los Estados Unidos. Y esta receta pues viene de ahí. A mí me parece rico saber de dónde vienen las cosas, de dónde las prepara uno. Así que ese era nuestro live de hoy, cortico, sustancioso, elegante, muy pinchado y delicioso. Nos vemos, chao. Ustedes pueden dejar un poco más de tiempo, unos minutos más, esta vinagreta sofisticada de naranja en el fuego, más de lo que yo lo hice en el live. Así va a tener más cuerpo, va a estar más espesa, si ese es el resultado que ustedes quieren. Así que déjenla enfriar, la meten a la nevera y cuando la saquen y la usen, se van a acordar de mí. Disfrútenla.